paran las denuncias por cobros excesivos de parqueaderos en Bogotá. En un centro comercial cobran por 7 minutos la suma de 2.700 pesos, es decir, a 385 pesos minuto. La alcaldía anunció sanciones económicas y hasta cierres a los locales que abusen con las tarifas. Ciudadanos denuncian que los parqueaderos, especialmente de centros comerciales, siguen abusando del cobro del servicio. Según consta en esta factura, a un conductor le cobraron 385 pesos por minuto. Y por 4 minutos me cobraron 2.700 pesos, por 7 minutos. En este otro parqueadero de la terminal de transporte, según la norma deberían cobrar 48 pesos, pero están cobrando 67. Sobre todo cumplir con la norma, la verdad pues a uno se le hace bastante elevado, pero como son los únicos medios que hay en este momento y autorizado, uno puede dejarlo en la calle, entonces toca pagarlo. Hacemos un llamado a los alcaldes locales, a la administración y a la secretaria de gobierno para que pongan en cintura a los parqueaderos y no permitan que le sigan sacando la plata del bolsillo a los bogotanos. La administración distrital aseguró que algunos parqueaderos están presentando certificaciones que cobran un valor, pero al ciudadano le cobran otro. Por eso anunciaron sanciones. Hemos encontrado que las evidencias de lo que nos entregan en documentación no está debidamente soportado con relación a lo que la comunidad nos entrega y de hecho los operativos que hemos hecho directamente desde la alcaldía. Asimismo, invitaron a los usuarios de parqueaderos a denunciar los abusos con las respectivas facturas en las alcaldías locales.